Para recordar, no te llevamos hacia atrás, te llevamos hacia adentro. Porque ahí vive tu historia. Porque no es lo que pasó, es lo que guardaste. Hubo una época llena de héroes verdaderos y villanos en serio. Donde un Fiat 128 era más máquina que un 206 Tony. Ni hablar de la Coupé Fuego, donde en vez de un Danonino, comíamos un Sugus, o las Mielcitas, o un Tubi. Cuando tenías que rebobinar los cassettes con una Virome, o taparle los agujeritos con papel, porque no eran grabables. Donde no existía el Carolina Herrera, y usábamos el Chester, o el Colbert Noir. Cuando en la heladera solo había vainilla, frutilla, chocolate y limón. Cuando todavía teníamos códigos, y con la chica que le gusta a un amigo, jamás. Donde existía todavía el rinraje, o el señora me pasa la pelota que está en su patio. Y si fuiste de esa época, quizás te acuerdes de el Pac-Man, los álbumes de figuritas, los Walkmans, el reloj calculadora, el tiki-taka, el yo-yo, los caramelos media hora, el cubo mágico, los Family Game y las K64 Spectrum. Y miles de cosas que le daban forma a nuestro mundo de ese entonces. El haber mirado la hormiga atómica, los Duke de Hazard, Super Hijitus, Mazinger Z, Brigada Cola, los Superagentes, el Superagente 86, Benny Hills, Titanes en el Ring, los Autos Locos, las Tortugas Ninjas, Rambo, Pelotón, Halcón, Rocky 1, Robotech, los Cariñositos, Nueve Semanas y Media, Mork y Mindy, Feliz Domingo, Fama y tantos más. Y seguro usaste botas tejanas, los Bobitos, las Topper Náuticas, las Camperas Nevadas, las Adidas New York, el Corte Taza, el Pelo Largo, las Jesusas con Medias, los Hot Jeans y cada moda pasajera que surgía después del verano. Y ni hablar de recordar expresiones como hasta la vista baby, de acá, o a Bianchi, a Dianchi. Síganme los buenos. ¿De qué estás hablando, Willis? ¿Qué gusto tiene la sal? Benemérito señor director, le pertenezco. Fue sin querer queriendo, no hay problema. Un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Yo me quiero casar y usted. Y tantos, tantos, tantos queribles personajes que se te grabaron a fondo. Nosotros que somos anteriores a los microondas, los lentes de contacto, donde no había internet, celulares, ni calentamiento global. Una época en que dejabas a tu novia por carta. Cuando se bailaban lentos, se jugaba la botella, a verdad consecuencia. Cuando pasábamos una semana arañando las paredes para ir a una matiné, donde había reservados, donde se chapaba, se tranzaba o se hacía el amor. Un momento cuando las mañanas se llenaban de guardapolvos blancos, en donde pedías en la radio 1800 veces el mismo tema, porque en ese momento no había Ares y los discos eran carísimos, porque bailabas con Vení Raquel, te enamorabas con Te Quiero Tanto de Perales, te abrazabas al himno de los Enanitos Verdes, te emocionabas con Tirá para Arriba de Miguel Mateos, Las Chicas Solo Quieren Divertirse de Cyndi Lauper, La Isla Bonita de Madonna, César Banana Pueyrredón, Michael Jackson, Joe Cocker y tantos grosos más que musicalizaban tu vida, porque no te imaginabas la vida sin música. Quizás en ese momento no teníamos muchas cosas y no nos hacía falta, porque teníamos amigos. Tal vez piensen que éramos aburridos, pero éramos simplemente felices. Si todas esas cosas significaban algo para vos, es porque viviste. Y no llores porque se acabó. Sonríe porque sucedió. Complejo Chicano. Hace 12 años que ponemos buenas historias en tu vida. Por eso hoy, deja que la música te haga recordar. Porque las épocas, quizás, no vuelvan. Pero siempre están tus recuerdos. Pensalo, vivilo, recordalo.